Bien, buenas noches, Miguel y Steve. Buenas noches. Bien, vamos a comenzar con ustedes. Bienvenidos a una sesión más de Excel Avanzado. Y esta noche vamos a trabajar otro contenido. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar otro contenido que ustedes ya lo trabajaron dentro de la plataforma. El contenido que vamos a trabajar es el objetivo 4.4 y es que lo que necesitamos es que ustedes conozcan cuáles son algunos de los códigos de programación que se utilizan para que podamos agregarle a los botones, a los comandos, ¿de acuerdo? Y aquí prácticamente tenemos algunos que les han colocado de ejemplo. Aquí lo tenemos. Comenzamos con este botón y generalmente hay varias maneras de utilizarlo. Una es yéndose de una sola vez a Visual Basic y la otra es trabajando siempre de la mano con Excel. Para este caso, vamos a ver esos dos botones que ustedes tienen aquí, ustedes tienen acá. Es el botón borrar y el botón guardar. En el caso del botón cancelar, lo que hace es que cancela el formulario, ¿de acuerdo? Que lo cancele. Entonces, ¿qué es lo que hace para que funcione? Simplemente, cuando esto que está acá, ustedes no lo agregan. Esto que está acá, él abre y cierra con Private Sur y el nombre del comando y el evento clip y aquí cierra con un ensure que prácticamente lo hace de la siguiente manera. Vamos a ver. Permítanme. Y lo hace de esta manera. Con esta abre. ¿De acuerdo? Y con esta cierra. Entonces lo que va a ejecutar es lo que va a tener dentro, ¿de acuerdo? Va a tener dentro. Quizás utilizando un poquito el vocabulario para que ustedes lo comprendan más fácil. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para agregar este código? Simplemente le vamos a dar un doble clic para que nos mande al código, es decir, el código que va a pertenecer a lo que es el Visual Basic, ¿verdad? El código para aceptar, si ustedes observan acá, y luego vamos a ver qué tienen allá. A diferencia del botón cancelar, aquí lo que hacemos es que estamos validando y estamos agregando lo que es el código. De igual manera, abre acá, vamos a hacer lo mismo. Viene a abrir acá y lo cierra acá. ¿Con qué comando lo va a ejecutar? Con este comando llamado command button 1, command button 1. Y el evento clip. ¿Qué hoja es la que va a trabajar? Va a trabajar la worksheet, por eso aparece aquí, la worksheet llamada hoja 1, entre paréntesis. ¿Cuál es el rango que va a trabajar? Va a trabajar el rango A1 con el valor mi.textbox. Y este textbox, que es un cuadro de texto, ¿verdad? Este textbox son lo que estuvimos agregando para poder digitar. Aquí aparece textbox a manera de ejemplo, pero nosotros vamos a darle un nombre a esa variable. Un nombre a este objeto. Entonces aquí vemos el valor, que el rango que va a aparecer aquí, el dato que va a aparecer en este rango en la hoja 1 va a ser el que nosotros vamos a escribir en nuestra caja. Y luego, ¿qué es lo que hace? Simplemente cierra la hoja. Entonces, ahí aparece, por ejemplo, el código para ingresar o llamar a un formulario.
Aquí tiene, por ejemplo, el show, allá por el log formulario, este que sería lo que es el nombre del formulario y este que sería la instrucción para llamar. Debo de saber cuál es el formulario y luego que lo muestre con el nombre que corresponda, punto show. ¿De acuerdo? Y de esa manera nosotros vamos a estar trabajando lo que son nuestros formularios. En una clase, me recuerdo, trabajamos, dígame, me decía Steve. Bueno, espero estén conectados, ¿verdad? Estén conectados. Voy a cargar lo que es la hoja y nos vamos a ir justamente aquí. Quiere decir que el día de mañana nosotros estaríamos cerrando. Sección 4, contenido 4.4, códigos para borrar, guardar en botón comando o en el comando. Es decir, estos botones se llaman comandos, ¿verdad? También. Y aquí darles a conocer a ustedes, perdón, los códigos que ya pudieron observar y que forman parte de la programación de Visual Basic. Acá en esta parte yo tengo lo que son unos códigos, ¿verdad? Que hemos agregado, quiero ver si aquí he agregado lo que es una tabla, ¿de acuerdo? Aquí he agregado una mi tabla. Y aquí he agregado un botón, ¿de acuerdo? Un botón donde hay un macro. Donde hay un macro y hay una instrucción. Vamos a ver si no la borré. Vale. Luego aquí vamos a ver el otro ejercicio que se llama guardar, borrar y esto se llama almacenar. Y si ustedes logran ver acá, aquí tenemos lo que son los labels y aquí tenemos los text box. Un ejemplo de lo que vamos a trabajar en Visual Basic. Bien, ¿cómo trabajamos estos botones? Primero voy a explicarle la manera más sencilla para que ustedes puedan hacerlo también, puedan hacerlo y ver cuál es el que más fácil pues, para usted le sea. Vamos a ver aquí, voy a escribir el nombre de la hoja, se va a llamar ejemplo. Ejemplo 1, y aquí le vamos a llamar tabla eje 1. ¿De acuerdo? Este va a ser el menú, le vamos a llamar, este va a ser el de insertar, ¿verdad? Y este va a ser mi tabla normal. Así, algo a lo rápido y usted va a decidir en qué, pero también vamos a ver los botones. Vamos a ver una vista, vamos a eliminar lo que son las líneas de la cuadrícula. Y aquí vamos a insertar una tabla. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Okay? Vamos a insertar. Yo lo hago de esta manera, ¿de acuerdo? Usted lo puede agregar como considera. Permítanme, esta la vamos a hacer una segunda. Vamos a hacer de caso que aquí vamos a pedir lo que es el código del empleado. ¿Recuerda? Y agregamos los puntos. Aquí vamos a decirle que va a ser el nombre del empleado. Y aquí vamos a decir que vamos a agregar lo que es el salario del empleado. ¿Okay? Y aquí le vamos a agregar el último que sería bueno. Sí. Entonces voy a hacerle caso que este va a ser mi formulario. Fíjense bien, vamos a hacerlo de esta manera, haría el tamaño de letra.
Entonces, aquí vamos a hacer, estos son como mis labels, ¿de acuerdo? Y estos van a ser como mis text box. Puede ser un punto para acá este. Este va a ser mis text box. Entonces acá va a ir lo que es mi código. Vamos bordes externo. Aquí lo hacemos con bordes externo. Y aquí bordes externo. ¿De acuerdo? Ya tenemos el tipo de letra y aquí vamos a que cambie un poco. Vamos a darle un fondo a la celda que vamos a utilizar. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si tenemos esto acá, es como que si nosotros estamos trabajando lo que son los famosos formularios, que también vamos a ver el ejemplo. Ahora bien, yo necesito escribir acá, pero necesito que vayan a caer estos datos acá. Vamos a copiar, vamos a ver, vamos a copiarlo. Venimos acá, le damos clic derecho, le vamos a dar un pegado, permítame. Ok. Se me olvidaba hacer algo, permítame. Vamos a ver aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar uno por uno, porque lo iba a hacer de otra manera, de transponer. Entonces lo venimos, copiamos acá. Aquí vamos a agregar el nombre. Aquí vamos a agregar el nombre. Aquí vamos a guardar, agregar lo que es el salario. En el caso de trabajar en Excel, no podemos cambiar, por ejemplo, el tamaño de la celda al cual nosotros vamos a introducir los datos. Lo pegamos. Si ustedes vieron lo que yo hice allá, lo hice de manera vertical, que lo voy a hacer de manera horizontal. Y aquí vamos a pegar. Vamos a ampliar esto. Y bueno, y aquí tenemos una vista. Vamos a eliminar esto. Y agregamos otro fondo. ¿Ya? Vamos a agregar aquí todos los bordes y ya lo tenemos. Entonces, yo lo que necesito es trabajar los botones para que nosotros podamos guardar y limpiar. Entonces, lo que voy a hacer acá es que simplemente voy a agregar una figura que me va a servir de link para que yo le pueda dar guardar. ¿De acuerdo? Vamos a seleccionar este. Y aquí le vamos a escribir almacenar. ¿Sí? Y luego aquí vamos a cambiar el tamaño de letra. Recordarles que cuando ustedes están trabajando la parte del sistema, ahí ya depende de ustedes. ¿Sí? Ok, almacenar. Y aquí vamos a tener otro botón y le vamos a agregar aquí limpiar o borrar. Ahí como ustedes consideren, ¿de acuerdo? Ahí sentado. Tenemos estos botones y ahora vamos a querer completar los datos en nuestra tabla. Vamos a sentar todo esto. La parte de presentación ya depende de ustedes. ¿Ya? La parte de presentación ya depende de usted. Vamos a ver acá y le vamos a agregar un formato para ver si lo va a respetar. ¿Verdad? Y aquí también el formato del Monero. Imagínense que aquí vamos a escribir estilo IVA. Vamos a ver.
Okay. Nos vamos a la siguiente. Vamos a agregar. Permítanme. Aquí es el código. Agregamos estilo. Mendiva. Aquí vamos a agregar un salario de 457. Sí, de esta manera. Y aquí agregamos un bono. Bono de 675 dólares. Bien. Entonces lo que yo quiero es pasar mi información acá. Como ya tengo los botones, ya lo preparé. Entonces aquí, fíjense bien, yo lo voy a hacer por medio de un macro. ¿Sí? Voy a grabar el macro y se acuerdan por favor los nombres que le voy dando. Voy almacenando los códigos porque ya tengo varios que he estado trabajando. En este caso es, le vamos a colocar almacenar tab. Así le vamos a colocar almacenar en tabla, unir. Y dice, voy a desactivar esto, permítame, porque antes de comience a hacer esto, yo necesito explicarles otra cosa. Aquí es donde me va a ir cayendo la información. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ahora sí a hacer nuestro código. Almacenar macro. Almacenar. Vamos a agregar a tabla. Acuérdense que no pueden haber espacio. Ok. Yo estoy ubicado en la tabla. Esta. Okay. Vean lo que estoy haciendo. Entonces, mis datos tienen que partir desde acá. Ok. Entonces, ahora vuelvo a hacer esto. Almacenar. Tab. Aceptar. Me voy acá y lo que voy a hacer es que voy a insertar una fila. ¿De acuerdo? Voy a insertar una fila. Ahora lo que yo tengo que hacer es que me voy aquí a la tabla insertar y voy a copiar cada uno de los datos que tengo a donde corresponde. ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer inicialmente acá, si no la vamos a copiar la de arriba. Me voy acá, luego me voy acá, elijo esta, lo voy a copiar. Me vengo acá, lo ubico aquí y lo pego. Acuérdense que graba las pulsaciones o los movimientos clic del mouse. Me voy acá, vamos a ver si me activó lo que acabo de hacer. ¿Verdad? Y copio esto. Cualquier otra acción puede alterar. Salario del empleado. Ok. Me voy aquí y copio el bono y lo coloco acá. ¿De acuerdo? Yo me vengo para mi tabla y me ubico en un espacio en blanco. Luego detengo mi macro. ¿Sí? Ya tengo almacenada mi macro y le voy a dar clic al botón guardar. Le doy clic derecho y lo que voy a hacer es asignar un macro acá. ¿Se acuerdan cómo le llamamos? Hola. ¿Se acuerdan el nombre que le dimos? Me parece ser que le dimos almacenar acá. Y aquí le voy a dar aceptar. Si eso estuvo bien, yo vengo. Y hago lo siguiente, le di clic acá y vamos a ver si me lo agregó. Ahora venimos, escribimos el 002. José. Aquí agregamos esto. Y le damos a almacenar. Y nos vamos. Bueno, fíjense bien si hemos hecho lo que les mencionaba. Quiere decir de que donde agregué mi columna, mi registro, fue en esta. Entonces hay que tener mucho cuidado
El macro no me va a servir. Tengo que hacer lo mismo hasta no equivocarme. Entonces, lo primero que tengo que hacer acá es que nos vamos a macro, vamos a la hoja principal, que aquí nos vamos a macro, y aquí le vamos a dar macro 23 para no equivocar. Le doy a aceptar, entonces me vengo acá, vengo a insertar lo que son la fila, correcto, aquí estamos. Luego me vengo para acá y volví a hacer lo mismo. Control C, Control V, me vengo para acá, Control C, Control V. Si hice una acción que no corresponda, entonces no va a funcionar mi macro. Y el botón que es el link. Aceptar. Y aquí. A ver, copiar. Vamos aquí. Correcto. Ahora me voy aquí al archivo y le doy afuera. Luego voy a detener mi macro y le voy a asignar la macro acá. Vamos a ver cómo le pusimos. Macro 23. Vengo y le voy a almacenar. Y si ustedes observaron lo que hizo, aquí está. ¿De acuerdo? Vengo a insertar y voy a cambiar esto. Voy a escribir código 02. Aquí va a ser Steve. Aquí va a ser Miguel. Aquí va a ser, perdón, 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 Steve. Aquí va a ser salario y aquí la bonificación. He terminado, entonces lo almaceno y nos vamos rápidamente a la tabla. Y aquí está. ¿Pudieron observar esa parte? Ok, esa es una parte, esa es una manera para que ustedes puedan utilizar agregando lo que son botones a la hora de trabajar en Excel, que de hecho es trabajar con macro y no olviden que cuando guarden el archivo, en este caso, el archivo que llamo clase 4.2 se llama Excel avanzado. Yo ya guardé el archivo cuando le di guardar como, el lugar donde lo guardo, perdón, y aquí. Cuando yo voy a guardar mi archivo, solo elijo dónde y le tengo que dar aquí, aquí, libro de Excel habilitado para macros. Ahí lo guardo, no hay ningún problema. Acuérdense que muchas veces los macros los detecta como que fueran virus. Bueno, regreso. Ahora venimos acá y tenemos este botón limpiar por si quiero escribir. Yo solo vengo y escribo un dato. Entonces lo que quiero es simplemente borrar, hacer un macro para borrar. Pues fácil, nos vamos a valer de la tecla suprimir o delete, ¿sí? Así como hicimos aquí, control V, control C, control V, así. Ahora vamos a hacerlo aquí para que podamos borrar el registro que tenemos recién insertado a nuestra tabla llamada tabla eje 1. Entonces, igual, vengo, me voy a macros y esta vez le voy a dar, vamos a ver, macro borrar. Sí. Y vamos a hacer lo siguiente. Comienza, ya existe, vamos a ver. Vamos a agregar macro borrar 23. Le damos a aceptar y ya está guardando mi macro. Entonces solo vengo, edito cada una de ellas y le doy la tecla, presiono la tecla suprimir. Presiono la tecla suprimir. ¿Ya? Lo voy aquí afuera, detengo mi macro. Y ahora voy a asignar el macro a este botón, puede ser a una imagen.
Acuérdense, puede ser una imagen. Le doy clic derecho, asignar macro. Le digo macro borrar 23. Aceptar y aquí está. Almacenamos algo acá y escribimos Miguel. Parece ser que Steve ya se retiró. No sé si es por lo difícil de lo que es el contenido o pues tuvo alguna dificultad. Aquí escribimos Miguel. Okay. Sigo con lo mismo. Este es el código 002. Y aquí Miguel. De acuerdo. Y aquí le vamos a decir que Miguel gana $700 y tuvo un bono de $120. Le damos a almacenar, me voy a mi tabla y aquí observo, mire Miguel, que está agregado el registro. Nos vamos a mi tabla principal y ahora borramos. No sé si pudo observar esa parte. ¿Sí? Sí. Bien, ahora eso es, ¿tenemos alguna duda en esto? Para explicarle y luego pasamos utilizando el botón de comando. ¿Tiene alguna duda? No, está bien. Ok, Steve, yo creo que Steve tenía dificultades con la conexión. Ahora nos vamos a ir. Nos vamos a ir justamente siempre a trabajar esta hoja. Y aquí yo tengo, fíjense bien, tengo este ejemplo que ya lo había hecho, también se lo voy a presentar. Aquí está. Aquí tengo esta parte de botones. Y observen lo que yo tengo acá. Quiero ver si no he borrado el macro. Voy a escribir 555. Y aquí voy a escribir Sofía. Y vamos a agregar que es el administradora, ¿verdad? Administradora. Aquí voy a ampliar esto. El salario es de 1.200. Y aquí agregamos el número de teléfono. Está. A la hora de darle grabar, vamos a ver si me duplica, si me guarda el archivo. Ahí está. Aquí está, miren. Me va agregando. Esta es otra manera de hacerlo. Vamos a agregar a Miguel. Vamos a suponer que el tuyo de Miguel es este. Miguel Martel. Martel. Ok. El cargo, vamos a decir que es el gerente. El salario es de 2.500. Perdón, y el número de teléfono es el. Ok, suponiendo. Vamos a guardar mi registro y observe. Ahí está. Y poco a poco me va guardando. Si le vuelvo a dar clic, me dice el campo DUI no debe de estar vacío para poderlo trabajar. Ahora, este botón yo le he agregado como un macro, así como hicimos el anterior. La diferencia que utilizando Visual Basic, lo hacemos por medio de lo que es un módulo. Estamos en la hoja botones. Entonces yo vengo y me voy a ir a Visual Basic. Voy a buscar aquí en mi proyecto y debo de saber qué es lo que estoy trabajando. Estoy trabajando en mi proyecto botones. Perdón, le doy doble clic. Y si puedo observar esto, como estuve trabajando esta hoja y solo es un botón, quiero ver en qué fue el módulo que lo agregué. Aquí está el módulo 3. Si usted puede observar acá este ejercicio, agregué un macro y solo agregué el macro. Aquí grabé un macro llamado módulo 3. ¿Ya? Por eso se llama módulo 3 código.
¿Cuál fue el botón que agregué allá? Fue el botón guardar, un botón de comando guardar. Primero declaro mi variable como un dato, una cadena, un largo. Duplicamos, lo duplicamos y trabajamos con la hoja de cálculo botones. Vamos a contar los registros, decimos si es igual a una aplicación punto contar a y va a comenzar a contar lo que vamos agregando. Más uno, más uno, más uno. Se comprueba si hay duplicados. Ahora, lo que les estoy leyendo tiene que ver con códigos de Visual Basic. ¿De acuerdo? Cuando estamos hablando de esto, nos referimos a los códigos de Visual Basic. ¿Sí? Entonces, cuando agregamos esto, aquí está el MSHBox que me mostró el campo DUI no debe estar vacío. Aquí campo DUI. Aquí igual, si tenemos duplicado, nos va a notificar y vamos a salir del plus. Si el duplicado es mayor, entonces ya existe, es mayor que cero, ya existe el DUI en la base de datos. Ahí duplicamos el DUI. Aquí lo que estoy haciendo simplemente guardamos todo lo que vamos capturando, lo vamos a guardar entre columna, fila, columna, columna, fila, y lo que es el rango. Yo comienzo a guardar desde la G3 hasta la K3. G3, K3. Entonces aquí me voy a la hoja. Permítame. Aquí me voy a la hoja. Y es esta, miren. Vamos a ver. Almacenar. Aquí. Entonces lo que va a ir haciendo simplemente agregarlo acá. Esta va a ser mi celda de escritura y me lo va a copiar aquí. Desde la G3 hasta la K3. Y aquí aparece A. Observe. Y tenemos todo este rango donde va a ir a caer los datos que estoy seleccionando. Ahora bien, vamos aquí al macro y ese era el código. ¿Sí? Este es el código que hicimos para agregarle al botón. Entonces, el otro que tenemos es, vamos a ver, permítame agregar, qué código tengo. Estos son mis macros. ¿Perdón? Cargamos lo que es el formulario 2. Esto no sé si lo hicimos siguiente, crear una tabla. Este es el número 1 y aquí, si ustedes recuerdan, le voy a dar doble clic. Y vemos lo mismo que estuvimos, que les dice el contenido que es el almacenar los datos. ¿De acuerdo? Vamos a ver esto. Aparece un private sub. CMD guardar. Aquí dice la hoja guardar, el rango de 2, E2, F2 y G2. Y almacena. Luego el botón salir, si se acuerdan, utilizamos un comando y agregamos simplemente salir. Ahora vamos a ver de llamar. Este fue el otro formulario que hicimos y que no le agregamos lo que son los códigos que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el estudiante y aquí lo vamos a ver según el código que ustedes tienen allá. Para este código yo estoy trabajando lo que es una hoja, ¿verdad? Aquí se la voy a mostrar una hoja en donde solamente voy a trabajar el label ID. Observen, aquí está mi ID y lo que es mi label nombre. El label ID se llama label ID. Este nombre se llama label nombre y aquí
es el text box, que es un cuadro de texto. Y yo tomo, por ejemplo, los nombres de los prefijos, ¿verdad? Es decir, las primeras letras que me tiran los botones, que es el TXT. Entonces yo siempre le dejo el TXT, la T mayúscula, y luego le escribo el nombre al que se va a referir. ¿Por qué? Dígame usted por qué. Porque si no lo hago, entonces al final, si estoy utilizando campos donde voy a necesitar cálculos, no lo va a hacer si no conozco los campos. Los campos o las variables, voy a estarlo buscando a cada rato. Entonces, yo voy a abrir aquí mi hoja de Excel. Vamos a ver tabla de estudiante, almacenar, botones, aquí tabla 2. Ok, vamos a ver si lo grabamos. Permítame, quiero ver de dónde tenemos el módulo. Ok, aquí está. Botón guarda. Fíjense bien. Yo lo único que necesito es saber que voy a trabajar Excel, pero que también lo voy a utilizar por medio de un formulario. Permítanme. Solo quiero arrastrarlo aquí. Aquí voy a tener lo que es. Cuando yo ejecuto, se cargan todos los cuales estoy trabajando. Bien, entonces aquí, si ustedes observan aquí en esta tabla, solo tengo ID y nombre. ¿Sí? Entonces voy a abrir mi hoja, perdón. Voy a abrir la hoja en la cual estamos utilizando el botón guardar. ¿Dónde fue que lo guardé? Permítame, entonces nos vamos al formulario. Ok, quiero ver, permítame. Estamos viendo el botón guardar. ¿Cuál es el nombre que le agregamos aquí? Guardar. No. Botones tampoco. Permítame. Aquí. Vamos a ver. Botón guardar. Entonces, vamos a ver el formulario que trabajé acá. Sí, y aquí vamos a Visual Basic. Y me voy a los formularios. Aquí están. Bueno, ok, mire, este es mi formulario. Oh, formulario. Ok, aquí está. Entonces yo agregué este ID y estos text box, solo dos a manera de ejemplo. Y lo que hice fue lo siguiente, le voy a dar doble clic para conocer cuál es el código que tiene ese botón. Y el código que tiene ese botón, bienvenido Álvaro, es Private Sub CMD guardar, porque así se llama mi botón. Bien. Entonces, este es el evento clear. ¿Ya? Y aquí lo que hice después de ello es simple. Active la hoja de cálculo, celda 2, columna 1. Aquí usted va a ver si es celda 2, columna 1, celda 2, columna 2, etc. Seleccionamos la fila entera y le damos insertar. Activamos la hoja ActiveChip.cells y ahí está la coordenada. Luego con el primero comenzamos con el TXTID, porque si le puse punto .txt que es un texto. Luego activamos en la segunda fila. Le decimos columna 2, fila 2 y le decimos que escriba el nombre, valore el nombre, es decir, que el nombre que vamos a digitar, tanto aquí como acá, se lo debe de llevar para Excel.
Bien, yo tengo aquí, y si ustedes observan, Excel no tiene nada. ¿Sí? Entonces nos vamos acá y nos vamos ahora a lo que es el código. Voy a correr mi código. ¿Sí? Voy a correr mi código y le doy acá ejecutar. Vale. Tengo mi hoja ya y aquí escribo 001. ¿Cuál va a ser el nombre? Álvaro Ernesto. Y le damos guardar. Vale. En este caso, la posición que yo estoy tirando mis datos, ¿de acuerdo? Me cae encima de los títulos. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para verificar? Si estoy hablando de la celda 2.1, yo necesito saber si tengo mi hoja de Excel acá. Este es 1 y este es 0. Entonces, según las coordenadas que le he dado, me tengo que ubicar acá. Voy de nuevo a mi formulario. Lo ejecuto. Y digo, acá 001, hay que tener cuidado con el formato. Y aquí vamos a escribir Miguel. Le damos guardar y aquí está. Fíjense las variables que estoy escribiendo yo. Aquí me tiene 0 y aquí me tiene 1. Acá es Miguel Martel. Tengo que saber acá qué botón es el que estoy utilizando para guardar. Y nos vamos a la instrucción. Aquí lo tenemos, miren. Aquí valida lo que es el código, ¿de acuerdo? Y luego activa lo que es para el nombre. Y si yo necesito esto, ¿de acuerdo? Vamos a detener para poder editar. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Entonces yo debo de saber acá a qué se refiere. ¿Sí? ActiveCell 2.1 igual TXT ID.T. Y luego, value, ¿de acuerdo? Y estaría permitiendo lo que es el nombre. En este caso, si es numérico, fíjense bien. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, quito esto? ¿Sí? TXT nombre punto text. Guardamos y ejecutamos. Y de aquí vamos a agregar. Damos guardar. Y ahí está. Vale. Quise corregir ese dato porque debemos de saber cuál es la estructura. Voy a cerrar esto. ¿Cuál es la estructura de mi formulario con relación a lo que va a estar trabajando en Excel? Ok, ¿tenemos alguna pregunta hasta el momento? Si no tiene alguna pregunta, vamos al siguiente ejemplo. Lo vamos a ir aquí al formulario. Echarme ya hasta aquí. Aquí tengo, si ustedes recuerdan, tengo varios formularios. Este formulario, no sé si ustedes se acuerdan qué es lo que hace este comando y lo que hace es crearme una tabla. ¿Sí? Acá tengo uno de los formularios que hicimos. Aquí tengo otro. Aquí tengo este sistema. ¿Sí? Y aquí le di un estilo totalmente diferente para que ustedes lo puedan trabajar.
Entonces, para que yo guarde aquí, pero si no he dado las coordenadas, voy a entrar al código para que ustedes lo vean. No he agregado absolutamente nada. Nada. ¿Y de qué hoja estoy trabajando? Miren, ¿de qué hoja? Debo de saber qué hoja estoy trabajando. ¿Sí? Ahora, si yo necesito trabajar esto, entonces tengo que saber la hoja que voy a utilizar. ¿De dónde inicié haciendo lo que es el código? ¿De acuerdo? Para que podamos ejecutarlo. Pero como mis macros no tienen otras tablas en Excel, entonces no lo podría hacer. Ahora, vamos a hacer uno agregando una hoja de cálculo acá. Vamos a ver dónde la agrega. Aquí está la hoja 5. Sí. En este ejemplo 5, yo voy a agregar lo que es acá, por ejemplo, clave. Apellido. Vamos a ver ahora. Y lo tenemos. Ya tenemos un formulario aquí. ¿Sí? Ya tenemos un formulario. Ahora lo que vamos a hacer es un botón que me trabaje justamente con este formulario. Clave, apellido y nombre. Clave, apellido y nombre. Entonces me voy al programador. Me voy a Visual Basic. Y aquí tengo algunos botones. No he agregado botones todavía. Voy a cerrar todo esto. ¿Sí? Y me voy a insertar un formulario. Insertamos cómo se va a llamar mi formulario. Práctica 5. ¿Qué vamos a necesitar aquí? Activamos ahí la tabla de cuadro y comenzamos a ordenar. Aquí vamos a agregar labels. Si solo son pocos, lo dejamos así. Pero aquí tiene que llevar un dato. ¿Qué es lo que vamos a agregar? ¿Sí? Vamos a agregar acá. Le damos sí. Me parece que tenía clave. Sí. Este va a ser mi primer. Ok, ahí está el otro campo que creamos. Se llama apellido, luego nombre. Y vamos a agregar otro label. Y vemos la macro. ¿Cómo le agregamos a la hoja? Apellido. Este va a ser apellido. También lo puedo cambiar desde esta ubicación. Y ordeno y apellido y luego lo otro es nombre. Le agregamos otro label. Nombre. Aquí cambiamos el tamaño de la fuente. Lo dejamos a 16. Aquí escribimos
tenido. No, ya lo tengo aquí. Ahora solo necesito un cuadro de texto. Ahora sí me aparece como un cuadro de texto y aquí me dice Text Box 1. TXT clave. TXT clave. Agregamos otro cuadro de texto. Y TXT. Sería apellido, minúscula. Agregamos otro código. Agregamos otro código, otra herramienta. Bien, y aquí le vamos a decir, veamos, solo txt. Apellido. Bien, aquí permítanme, me equivoqué en me equivoqué. Aquí vamos a ver txt. Vamos a cambiarle el nombre. Un nombre antiguo. Excelente. Vamos a ver. Este es el box 1. Apellido. Ok. Este es el nombre. Por eso me estaba dando un error. TXT nombre. Y el otro. Bueno, ahí está, miren, debo de saber cuál es el problema. Y aquí vamos a agregar el botón guardar. ¿Sí? Sí, le vamos a agregar. Y como el botón, ve, N, vamos a agregar N. Salvar, sí, no. Ok, aquí está, aquí se llama salvar. Aquí tengo ya mi formulario y si yo le doy clic en play, miren, me aparece esto nada más. Entonces acá, ¿qué es lo que tengo que hacer para que me trabaje prácticamente mi formulario? Lo primero que tengo que saber es que lo tengo en ejemplo 5 y yo activo esto, no me funciona. Miren, la hoja donde lo tengo aquí en ejemplo 5, ¿sí? Y yo voy a tomarlo así como un código para que vayamos configurando sobre la posición. Sí, van a caer almacenado nuestro texto. Entonces me voy aquí a Visual Basic, me voy al formulario, le doy doble clic al botón, ahí está mi BNT, en este caso si era un botón, tengo que cambiarlo porque debe de ser aquí, comando. CMD, salvar. Okay. Ahí está. CMD salvar y ya me lo cambió. Entonces, dentro de este código que va a ejecutar, yo puedo decirle que primero me active, fíjense bien, me active la hoja y las celdas. ¿Sí? Yo voy a hacer esto para que vean dónde lo va a tirar. Voy a abrir paréntesis, le voy a decir que sea de la 3,3.
¿Ok? Ahora que ya lo tengo así, le voy a decir que seleccione. ¿De acuerdo? Ustedes ven, automáticamente él me hace el cambio según las instrucciones que tiene Visual Basic. Vamos a ir a seleccionar, selection, aquí, punto, y vamos a darle en, fíjense bien, entry, ¿verdad? Que agregue una fila. Agrego un código que no es, entonces me lo activo. Y aquí voy a activar prácticamente las celdas Active Chip, ¿verdad? Con las que me va a llamar y a rellenar lo que es mi hoja ActiveChip.cell. Ese. Luego vamos a tomar el primero que tenemos allá. Dijimos 3,3 y aquí va a ser 3,3. Vale. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Igual. ¿Qué va a ser igual al TXT? Fíjense bien. ¿Cuáles son los campos que utilizamos en el formulario? Si se acuerdan, vamos a utilizar un TXT, ¿verdad? Sería clave. Necesito saber, permítame, vamos a ver. Voy a usar el código para que no se me escape esto. Aquí está, miren. Se llama TXT clave, TXT nombre. Correcto, aquí me equivoqué, nombre. Así. Ok. Y el otro es TXT. Pero ¿cómo se llama el botón donde voy a escribir TXT clave, TXT nombre y TXT apellido? Bien, nos vamos aquí, le damos a TXT nombre clave, porque es un texto, le damos enter, vamos a activar otro ActiveChip. Y aquí, como vamos con este orden, si era la 3,3, va a ser aquí la 3,4, 3,4. Igual, igual vamos a asignarle valor y le vamos a asignar a la otra que tenemos como txt nombre. Así es. Aquí esta es mayúscula. Okay. Y la otra que hemos agregado es el. Aquí puedo hacer lo siguiente también. Para avanzar, miren, copio este texto. Y lo pego y solo cambio aquí las coordenadas y aquí sería txt. Ahí está. Hemos agregado lo que es el código para este campo. Inició con private, botón salvar y aquí cierra. Vamos a guardarlo. Y voy a ver mi hoja de Excel. ¿Dónde me lo va a tirar? Una, dos, tres. Vamos a ver si no me cae encima. Pero es con el objetivo que ustedes vean dónde es que va a ir a caer los datos. Voy a correr el formulario y escribo acá cuál es la clave. 001. No he cambiado también el texto. Aquí le vamos a llamar Hilma. Aquí le vamos a agregar
La vamos a guardar. Y vamos a ver dónde es que me guarda los datos. Vamos a ver. Si hemos hecho en el campo. Ok, hay que. Excelente. TXT. Clave. Punto text. Bien, vamos a correrlo. Se me almacena. Bien, vamos a ver qué otro error está dando. Vamos a ver acá y vemos los nombres que le colocamos. Fíjense que aquí me aparece el TXT. Acá. Y aquí tenemos el TXT nombres. Si así le colocamos, entonces nuestro formulario debe de aparecernos de esa manera. TXT clave, la T es mayúscula y la T es mayúscula. Entonces aquí la vamos a agregar mayúscula. Bien, entonces le damos aquí. Guardar. Aquí estaría guardando lo que es mi macro, ¿verdad? Y para poderla corregir tenemos que ir siempre al código de Visual Basic. Permítame. Ok, como está ejecutando, yo necesito evaluarla. ¿Cómo me tiene que quedar el botón? ¿Cómo tiene que quedar prácticamente? Tiene que quedar de la siguiente manera. Permítame. ¿Dónde es que tengo el código? Solo para ir finalizando y que veamos el error que hemos hecho. No, esta no es. Este es. Ok, yo le doy doble clic. Y si ustedes ven acá, aquí está el error que teníamos. Mire, Active Chip Cells. Vamos a ver si el formulario también lo tiene. Y lo comparamos. Active Worksheets. Worksheet, lo tenemos. Active Chip, estamos bien. Punto Cells. Punto Seller. Luego Selection. Ajá, Insert. Luego Active Chip Cells. 2,1 TXT ID. Ya lo colocamos como mayúscula. Punto text. Y aquí lo tenemos. Veamos. Vamos, si este es un texto. Igual. Punto. Ok, y aquí quiero ver si me va a guardar los datos como yo necesito. Voy a ir a la hoja que hice. ¿Cuál es la hoja? Permítame almacenar botones. ¿Cuál es la hoja que hice? Esto. Entonces aquí tengo que abrir la hoja, yo le di aquí worksheet y es la hoja ejemplo, ¿de acuerdo? Ahora, quiero que por favor repasen, les voy a dejar aquí el ejercicio para que vean el código. Quiero cargarlo acá. Estudiante, este es el botón guardar. Observe, ya no va entre paréntesis, ya no va entre paréntesis ninguno. Y aquí yo he agregado uno en paréntesis. Permítame antes que terminemos. Ok, es este. Ajá. Damos el código, aquí está. Editamos. Quitamos esto. También vamos a quitar
Okay. Aquí estamos usando este. Texto este apellido, punto, como son textos, no son campos numéricos. Y ahora guardamos y ejecutamos. Primero voy a elegir la tabla. Bueno, voy a escribir esto. Y guardamos. Vamos a ver la hoja que completamos en Excel. Desde aquí me tendría que comenzar a ejecutar lo que es mi código, pero como también no le he dado las coordenadas que corresponden, similar, voy a darle al botón guardar acá. Voy a cambiar el ejemplo y lo vamos a cortar por las coordenadas que le estamos dando. Ok, ahí tenemos las coordenadas y acá vamos a comenzar diciéndole que va a ser desde la 2,1 para ir finalizando. Y aquí elegimos la 2,1, 2,1, aquí elegimos la fila 2,3,2, y aquí la 2,3. Ahora, una de las cosas difíciles aquí es que ustedes tienen que ir verificando si está bien escrito las instrucciones, ¿de acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta. Este es el código. Véanlo. Si gusta, tomen una captura y lo podemos terminar en la siguiente sesión por la cuestión del tiempo. ¿De acuerdo, Miguel? ¿Cómo ve esta parte de Visual Basic? Hola, Miguel. Hola, hola. ¿Cómo ve esta parte de Visual Basic? Ah, pues lo que sí tienes que hay que practicarlo bastante porque sí es bien, bien extenso y bien, bien complejo. Sí, porque de hecho, si nos equivocamos en un dato, entonces quiere decir de que tenemos que ver cuál instrucción es la que me está dando problema. Si no, no va a poder ejecutar ningún formulario. Es decir, tiene que revisar las instrucciones. ¿Sí? Tiene que saber que para corregirle tiene que dar un stop. Y así sucesivamente, si no, y tiene que prácticamente conocer cuáles son los nombres de las variables que va a utilizar. No sé si pudo capturar lo que es la hoja para que la termine. Quiero borrar esto. No sé si la capturó. Miguel, para dejárselo y la captura. Sí, ya. Ok, entonces vamos a terminar este ejercicio por razones del tiempo en la sesión del día mañana y hacemos uno más amplio con datos numéricos, ¿de acuerdo? Bueno. Así es, pase buenas noches, Miguel, Steve, buenas Noche. noches. Buenas noches. Buenas noches.